Quería darles una pequeña clasecita de Parashat Zahor, que es lo que tiene que ver con este Shabbat. Este Shabbat, normalmente en el Betacneses se sacarían dos Sefer Torah, se sacan dos Sefer Torah, uno se lee la Perashá de la semana, Parashat Terumán este año, y Parashat Zahor es el segundo. ¿De qué trata esta Perashá y por qué se lee siempre antes de Purim? Siempre el Shabbat antes de Purim se saca un segundo Sefer Torah y se lee el texto que habla de recordar lo que nos hizo Amalek. Como que eso es la misma que queremos cumplir. Ahora vamos a ver cómo se cumple y en el caso de ustedes van a ver que se puede cumplir bien, según mi humilde opinión, van a ver. Normalmente, obvio, en un minyan se saca un Sefer Torah y se lee lo que nos hizo Amalek. Hay tres mitzvot, vamos a ver, hay tres mitzvot que tienen que ver con esta. Una es destruir a Amalek, que Amalek debe desaparecer de la tierra. Es una pregunta de ética, ¿no? ¿Por qué la Torah es tan drástico contra este pueblo? Ahora lo voy a contestar. Otra mitzvah es recordar siempre lo que nos hizo. Y otra mitzvah es nunca olvidarlo. Una es recordar y otra es no olvidar. Habría que ver la diferencia. ¿Cómo se cumple esta mitzvah? ¿Quién está obligado? Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la gravedad. ¿Por qué es tan grave lo que nos hizo Amalek? Lo leo. Lo que leemos, ahora van a ver que, digamos que en este libre Torah, después vamos a ver que en estas palabras de Torah ustedes estarían cumpliendo la mitzvah. Van a ver, así que quédense tranquila, porque dice así. Mire, vamos a ver lo que está escrito. Es de Devarim 25, del Pasuk 16 al 19. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino a la salida de Egipto. ¿Cómo te acometió de repente, sin temer a Dios, matando a los rezagados, cuando estaban sedientos y cansados? ¿Y será que cuando el Eterno te conceda descanso de todos tus enemigos en el país que te dio por heredad, borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos? No lo olvides. Bueno, este libre Torah no va a ser una clase larga porque es algo para que se tengan la idea exacta y para que tengan el poder de concentración para captar todo lo que estamos estudiando, que me parece que en conciso se puede entender. Presten atención. Está acá, recuerda lo que te hizo Amalek. Acá está la misma de recordar. Y al final él dice, no lo olvides. También dice, borrarás la memoria de Amalek. O sea, que tienen que desaparecer del mundo. Bueno, la misma que vamos a cumplir mañana sería la de recordar. Entonces, ¿qué se explicó? Hay que recordar lo que nos hizo Amalek. ¿Por qué justo antes de Purim? Porque Purim, Amalek, Amán, que es el que nos quiso destruir o matar a todo Israel, era de Amalek. Por eso, entonces, recordamos esta misma de recordar lo que nos hizo Amalek justo antes de Purim. Bueno, como que normalmente al sacar el Sefer Torah y leerlo, lo estamos recordando. Pero vamos a prestar atención más cuál es la misma de la Torah. La misma de la Torah. Primero, ¿qué nos hizo Amalek? Nos atacó en el camino. Mucho más grave, alguien que te ataca en el camino que alguien que te ataca de frente. Si estás organizado en tu país, bueno, pero te atacan en el camino, no estás organizado. De repente, no es que vino y dijo, bueno, guerra y hombres contra hombres, está bien, no, no, de repente. O sea, miren qué bajo que es. Ataca a los que vienen en el camino. Cuando, está bien, de repente. Venís en el camino, ahora lo van a recalcar. Recién salimos de Egipto, somos un pueblo de esclavos, no es que tenemos un ejército organizado. Y ellos se aprovechan de eso, se aprovechan que estamos en el camino. Vienen de repente y sin temer a Dios, y ahora voy a definir qué es sin temer a Dios, matando o atacando a los rezagados. ¿Quién está atrás? Los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos. A ellos atacan. ¿Ustedes ven por qué es lo peor de lo peor de lo peor, Amalek? No tienen lo mínimo de lo mínimo. Por lo menos ataca de frente, ataca con orgullo, hombre. Pero atacás a los rezagados, a los ancianos, a los niños, a las mujeres. No solamente eso. Cuando estaba sediento, no es que, bueno, por lo menos comimos, estamos bien. No, no, no. Estamos sedientos, estamos en el desierto. Cansados y cansados. O sea, ataca cuando está cansado. Si no está cansado, no te ataca. O sea, ataca aprovechándose de la debilidad de todo el pueblo y ataca a los rezagados. Y se define sin temer a Dios. Entiendo que sin temer a Dios es que no tienen el mínimo del mínimo temor a Dios. ¿Qué significa el mínimo temor a Dios? El mínimo temor a Dios es no tienen ni la mínima ética, la mínima moral,
el mínimo de herejeres, cero, o sea, sin temer a Dios, es obvio. Dios para ellos no les dice nada. ¿Qué significa? Ellos hacen lo que se les da gana, matan a los que quieren y no les importa nada. Pero a mí me parece que esto viene a decir que representan el mal en sí mismo. Este pueblo, todos los puntos, uno más otro, porque no es solamente a los rezagados, no es solamente en el camino, no es solamente cuando estás cansado o solamente cuando estás sediento. Este punto, más este punto, más este punto. Y cuando habíamos salido de Egipto, que somos un pueblo, todos estos puntos son los que suman la gravedad de la acción de Amalek. Por lo tanto, Dios dice, este pueblo representa el mal. Ahora, voy a completar. Pero si eso lo hizo una vez en la historia a nosotros, es muy grave, pero por eso tienen que desaparecer para siempre de la tierra. A mí me parece que eso no lo hicieron una vez. Eso lo hacían siempre. Esa era la manera de comportarse. Esperen que entre en calor. Esa era la manera de comportarse de Amalek. ¿Entienden? Y por eso no tiene lugar más en esta existencia. Amalek no tiene más lugar, porque un pueblo que se comporta así todo el tiempo, no quiero que exista, dice Dios. Alguien que representa el mal, no quiero que exista. Podrían preguntar ustedes, pero si mejoran y quieren ir en el buen camino, ¿por qué destruirlos? Y la respuesta es perfecta. Si mejoran, no hay que destruirlos. Destruir a este pueblo es si van siempre en este camino y nunca lo cambian. Pero si mejoran, por ejemplo, acepta las 7 mitzvot de Bnei Noaj. Y está bien, entonces ya no hay ninguna mitzvá de destruir a este pueblo. La destrucción de este pueblo siempre que sean asesinos y no quieran cambiar. Siempre que representen el mal en sí mismo y no quieran cambiar. Ahí no hay lugar en la tierra para ellos. Pero si no, como dice la Salahot, en el Hot Melahim, Ramón dice que si ellos quieren mejorar y cumplir las 7 mitzvot de Noaj, no vamos a hacer más. Ah, entonces ya no sos más Amalek. No sos el mal, mejoraste. Ah, siempre el libre albedrío. Perfecto. Tiene totalmente lógica. Inclusive se puede convertir al judaísmo. No solamente siete mismos. ¿Quiere entrar en el judaísmo y mejorar como persona y ser una buena persona? Perfecto. También puede una male convertirse. Y dijimos muchas veces, ¿no? Que Rabbi Meir Balanés era descendiente de una malequí convertido. Miren a lo que llegó un descendiente que quiso mejorar. Siempre se puede mejorar. Entonces, ¿cuál es la misma de recordar lo que nos hizo? Y fue tan, pero tan grave, que no queremos que haya lugar para esto, que se repita. No queremos que esto nunca más pase. Por eso no podemos olvidarlo. Por eso debemos recordarlo todo el tiempo. ¿Pero qué es recordar todo el tiempo? La misvá de la Torá, yo entiendo que la misvá de la Torá, recordar todo el tiempo, es hablar de esto. Decirlo, para que no se repita. Decir, mirá qué mal se portaron, esto no puede pasar. Al decirlo, al enseñarlo, al hablar, ahora ustedes, al estudiar esto que estamos estudiando, ya están cumpliendo la misión de la Torah de recordar lo que nos hizo Amalek. Podemos decir que los Jajamim después agregaron de Rabanán, rabínico, también sacar el Sefer en la sinagoga y leerlo. Pero en eso también podemos decir que la mujer no estaría... Bueno, hay quienes dicen que igual la mujer también tendría que escucharlo, y hay quien dice que la mujer no está obligada, porque ¿por qué había que escuchar esto y recordarlo? ¿Para qué había que recordarlo? Para ir y después pelear contra ellos. ¿Y quién tenía que pelear contra ellos? El ejército. ¿Quién estaba en el ejército? Los hombres. Entonces la mujer no estaría obligada. Bueno, pero la idea de luchar contra esto, pues, perfecto. Entonces, primero, en primer lugar, que ahora, por todo el como estamos, igual están exentas. Segundo, que tampoco estarían obligadas, entiendo, porque eso sería más para hombres. Pero digamos que estarían obligadas, están cumpliendo la misma, al estudiar estos temas, al recordar estos temas, al hablar de estos temas, ya están cumpliendo la misma de la Torá. Está bien, si es recordar esto, no es una vez en el año recordarlo, es todo el tiempo, todo el año recordarlo. Y bueno, al estudiar y al hablar, ya están cumpliendo la misma, así que perfectamente. Segundo, ¿qué es no olvidar? Recordar, yo entiendo que recordarlo con palabras. Cuando estudiamos, cuando hablamos, estoy cumpliendo la misma. No olvidar es en el corazón. Entonces, al no olvidar lo que hizo Amalek y al recordar y hablar de esto, ya estamos cumpliendo la misma de la Torah. Si es obligación para mujer o no es obligación para mujer, depende si todo este objetivo sería para ir y pelear contra ellos. Si todo el objetivo es ir y pelear, eso es para los hombres. Entonces la mujer está exenta. Eso es lo que dice el Rabo Vaya Yosef. Pero igual se acostumbra que igual las mujeres normalmente irían a la sinagoga a escuchar. Está bien. Ahora de nuevo, la misma de la Torah igual entiendo que no es solamente escuchar el Sefer Torah, sino todo el año recordarlo. O sea que si la mujer estaría obligada, también están cumpliéndolo. Ahora,
Segundo, que en el caso de ustedes, ahora en este caso, están exentas, así que no pasa nada. Así que es como que, entonces, este ya tienen tu Helek en esta misma. Entonces, de nuevo, ¿se entendió las tres misbot? Las tres misbot fueron una, la que es aniquilar a Amalek es siempre y cuando sigan en el mismo camino de la maldad y no quieran cambiar. Y es a través de un ejército, no es individual. La misma de recordar y no olvidar es a nivel nacional y a nivel individual, que todo Israel siempre debe recordar, tenerlo esto en el corazón y hablar de esto para que esto no suceda más, para que esto no se repita. La misma idea del holocausto, que hay que recordar lo que pasó en el holocausto y no olvidar. No olvidar y recordar, es lo mismo. Y justo miren qué casualidad, no es casualidad, ¿no? El holocausto tiene que ver con los nazis actuaron más o menos igual que Amalek, que dice que los nazis son descendientes de Amalek, o sea, es la misma manera de actuar, la maldad en sí misma. Contra la maldad se lucha, y no se dice, no pasa nada, si no luchas contra la maldad, como dijimos varias veces, el mal no seguiría existiendo si los buenos no callarían. O sea, cuando hay mal en el mundo, los buenos tienen que hacer algo, no pueden callar. Si callas, estás permitiendo que el mal triunfe. El mal triunfa si los buenos no hacemos nada. Entonces los buenos siempre tienen que luchar contra el mal. El mal está bien, es lo que el hombre tiene libre albedrío y puede hacer acciones malas y hay que tratar de que no, nunca lo hagan. Y ser socios de Dios en la creación haciendo un mundo mejor. En otras palabras, ¿entendieron cuál es la misma? De recordar lo que pasó y en este momento me imagino que, bueno, al estudiarlo ya cumplimos. Espero que estén bien. Que todas las chicas estén bien, que esto de la corona pase pronto, y de nuevo, como dijimos al principio, que solamente nos queden las anécdotas y el aprendizaje de lo que tuvimos, de todo lo que sucede, pero solamente para bien, que todos estemos bien de salud, si Dios quiere. Y bueno, entonces les mando Shabbat Shalom y saludos a todo el grupo.